Hoy te voy a revelar cuatro pecados sexuales que muchas parejas cristianas cometen sin darse cuenta. El último es el más devastador de todos. Si sientes que algo está afectando tu relación y tu vida espiritual, no te vayas. A lo largo de este video, exploraremos cómo ciertos errores pueden estar bloqueando las bendiciones que Dios tiene para ti y tu matrimonio. Al llegar al final, compartiré una verdad impactante que podría transformar no solo tu vida, sino también tu relación, de acuerdo con los principios que Jesús nos dejó. Hace un tiempo, un pastor me contó una historia sorprendente. Un miembro de la iglesia le pidió una oración urgente para su esposa, pensando que ella estaba poseída por un demonio. El pastor, intrigado, le preguntó qué había pasado. El hombre explicó que su esposa se había presentado de manera sensual. Aunque al principio me pareció gracioso, pronto comprendí la seriedad del asunto. Esto muestra cómo la religiosidad puede bloquear las bendiciones de Dios. Muchos se mantienen rígidos en su fe, pero a solas, caen en adicciones o traicionan a sus parejas. El tema del sexo está en todas partes, películas, series o conversaciones. En el entorno cristiano no es diferente. Recuerdo cuando comencé a asistir a la iglesia y aprendí que el sexo antes del matrimonio es pecado. Decidí esperar hasta casarme con una virgen y agradezco a Dios por esa decisión. Pero sé que muchas personas no pueden esperar y eso no cambia lo que dice la Biblia. Si buscas obedecer a Dios, cosecharás buenos frutos. Aunque cometas errores y te arrepientas, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Al casarse, algunos creen que ahora todo está permitido, pero la Biblia prohíbe al menos cuatro tipos de sexo. No es pecado disfrutar de la intimidad con tu cónyuge, pero muchas iglesias tratan este tema como un tabú, haciendo que las parejas se sientan culpables incluso bajo la bendición de Dios. Algunas personas se preguntan qué haría Jesús en su lugar. Aunque Jesús no tuvo relaciones sexuales, Él enseñó sobre el matrimonio y la sexualidad. En Génesis, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer para ser seres sexuales, y eso no es pecado. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo nos da pautas valiosas sobre el matrimonio y el sexo. Pablo nos enseña que un hombre casado no debe centrarse solo en lo espiritual, sino también en las necesidades de su esposa. No deben pasar demasiado tiempo sin tener relaciones sexuales, excepto durante un ayuno, y aún así, esa pausa no debe ser larga. La falta de sexo puede hacer que la pareja sea más vulnerable a las tentaciones. Antes de hablar sobre los cuatro tipos de sexo prohibidos, reflexionemos sobre el adulterio. La tasa de adulterio está en aumento, incluso dentro de las iglesias, causando mucho sufrimiento. Por eso, es crucial reflexionar sobre el pecado de la traición. Es esencial reconocer que por muy nobles que sean nuestras intenciones, todos somos vulnerables y propensos al error. En Mateo 26 horas y 41 minutos, Jesús nos advierte, «Manteneos alerta y orad para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Las tentaciones que nos rodean son constantes, y si no estamos atentos, podríamos fácilmente sucumbir a ellas. La idea de que el amor por nuestra pareja puede blindarnos contra la traición es una falacia engañosa. La Escritura nos recuerda que nuestra naturaleza humana es frágil. Si no controlamos nuestros pensamientos y deseos, estamos en riesgo de ceder a la tentación. Santiago 1 nos ilustra cómo los deseos internos nos arrastran generando pecado, y finalmente la muerte. En este cuerpo mortal, la atracción hacia otros es una realidad ineludible. Una sonrisa encantadora, un físico cautivador o una voz seductora pueden desestabilizarnos. Además, vivimos en una era en la que los medios de comunicación y la cultura nos bombardean con mensajes que glorifican la infidelidad y el sexo sin compromiso, deshumanizando a la mujer y ensalzando al hombre seductor. No es sorprendente que incluso amando a nuestras parejas, muchos caigan en la traición. En 1 Pedro 5, se nos advierte, «Sed sobrios y estad alertas, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar». Satanás acecha, buscando a aquellos que se apartan de Dios y persiguen solo placeres mundanos. Comparto esto para que veamos la realidad sin ilusiones. Si eres un esposo o esposa, debes reconocer tu humanidad y la inclinación a errar. Tu carne puede desear lo prohibido y si no mantienes la vigilancia, podrías traicionar a tu pareja. Pero, ¿significa esto que estamos condenados a la traición inevitable? La lección para los que aman a Dios es que deben evitar el mal y no confiar únicamente en sus fuerzas. Si te enfrentas a tentaciones, mantente en alerta y no te engañes pensando que eres invulnerable. La Biblia enseña que quien está firme debe tener cuidado de no caer. Cuando te enfrentes a la tentación, huye de ella y busca fortalecer tu comunicación con tu pareja. Enfrenta los problemas en lugar de evitarlos, y sobre todo, teme a Dios.
No confundas el temor del Señor con miedo. Temer a Dios es respetar que Él no aprueba el pecado y disciplina a quienes desobedecen sus caminos. Siguiendo estos consejos, evitarás que la traición entre en tu vida. Proverbios 28 dice, «Feliz es el hombre constante en el temor del Señor, pero el que endurece su corazón caerá en la desgracia». Para vivir una vida bendecida, tranquila y protegida, basta con mantener el temor del Señor y obedecer su palabra. Imagina por un momento que lo que más valoras en una relación, lo que parece ser confianza y libertad, se ve transformado en algo que en lugar de unir, destruye lo más profundo del alma. Hoy hablaremos de cuatro caminos que parecen inofensivos o incluso emocionantes, pero que la Biblia señala como prohibidos, porque lo que ofrecen en la superficie es muy diferente de lo que realmente causan en el corazón. El primero de estos caminos es el intercambio de parejas. Aunque puede parecer una opción moderna de confianza y apertura, lo que realmente hace es desfigurar el pacto sagrado del matrimonio. Cambiar de cónyuge para buscar placer en otra persona destruye la unidad y la fidelidad que Dios diseñó para fortalecer el vínculo entre un hombre y una mujer. En Levítico 18, Dios advierte sobre esta práctica, que no solo es adulterio, sino una forma de quebrantar el alma misma. El segundo atajo que parece prometer nuevas emociones es el sexo en trío. Aunque algunos intentan justificarlo con historias bíblicas del pasado, la verdad es que la unión matrimonial fue pensada para dos personas, no para más. El propósito de Dios siempre ha sido claro, un hombre y una mujer, comprometidos en una alianza de amor sin distracciones. Jesús lo subraya en el Nuevo Testamento, recordándonos que lo que Dios ha unido, ningún hombre debe intentar separar. Otro camino prohibido es el abuso, algo que a menudo se disfraza bajo la apariencia de autoridad o derecho dentro del matrimonio. El abuso no es solo físico, puede ocurrir cuando uno de los cónyuges fuerza al otro a actos no deseados. Algunos tergiversan las escrituras para justificarlo, pero la verdadera enseñanza de la Biblia es que el amor matrimonial debe ser un espacio de respeto, donde ambos se cuidan mutuamente y no se usan. Ahora toca abordar un tema que, aunque no implique un acto físico inmediato, tiene un impacto devastador, la pornografía. Puede parecer inofensiva o incluso ser vista como una herramienta para animar la relación, pero no te equivoques, lo que parece un estímulo pasajero puede abrir la puerta a conductas que desagradan profundamente a Dios. La Biblia nos llama a mantener el lecho conyugal puro, como lo menciona Hebreos 13:4, el matrimonio debe ser honrado y el acto íntimo preservado con respeto, porque Dios juzgará a quienes se desvíen. Algunas parejas pueden preguntarse sobre prácticas como el sexo oral o el uso de juguetes sexuales. Aunque la Biblia no se pronuncia directamente sobre estos temas, lo esencial es que ambos se sientan cómodos y que cada decisión sea tomada con respeto y amor. Si alguna de estas prácticas genera incomodidad o no se alinea con el bienestar mutuo, es mejor evitarlas. Lo más importante siempre será honrar a Dios y a tu pareja, preguntándote si lo que haces fortalecerá o debilitará la relación. La Biblia no cubre cada detalle de nuestras vidas, pero nos ofrece principios claros. Si una acción no está explícitamente prohibida, es crucial discernir si se ajusta a lo que Dios permite y desea para nosotros. Como dice un Juan 3, si nuestro corazón no nos condena, tenemos paz con Dios y recibimos sus bendiciones al obedecer sus mandamientos. En cuanto a otras prácticas específicas como el sexo anal, no solo debemos considerar la intención, sino también las consecuencias físicas. Incluso los médicos advierten sobre los riesgos que puede conllevar. Recuerda que el sexo en el matrimonio no es sucio ni está limitado a la reproducción, fue diseñado por Dios para ser una experiencia de unión profunda y placer mutuo. Sin embargo, cualquier práctica que desagrade a Dios debe ser evitada para que el matrimonio permanezca en armonía. Al final, el respeto y el amor mutuo son claves para una relación duradera y bendecida. Reflexiona sobre estos principios y cómo pequeños cambios pueden transformar tu relación para alinearse más con los planes de Dios. ¿Estás listo para dar ese paso hacia una vida matrimonial más plena y espiritualmente enriquecida? Que Dios te guíe en este camino de crecimiento y bendición.